mantenerse parado porque el viento acá sopla increíble y me tengo que agarrar el cielo con las dos manos porque allá, como se puede ver, está la represa donde estuvimos el otro día. Y acá se puede ver todo el circuito que hicimos hasta llegar a los gigantes que están del otro lado de lo que señala el dedo. Allá abajo está el centro, donde está el puesto de bus. Y bueno, ese es el pueblo, el Chocón, y esta Villa El Chocón. Fíjense que nos separan 2 kilómetros nada más. Esa, la que se puede ver allá, es la ruta 237. Nosotros vinimos por allá. Y al bajar, no sé si se acuerdan, al bajar me encontré con esto. Histérico cada vez que lo veo, porque es hermoso. Bueno, y el circuito que se llama el Vía Crucis es todo por el camino ese, pegando la vuelta y subiendo por este lado. Hay unos monolitos cada varios metros, que es lo que significa todo lo que hizo Jesús en su momento con la cruz, la primera caída, la segunda caída, que se le acercaron, todas esas cosas. Así que estamos viendo piedras. ¿Cómo sopla el viento? No, es increíble. Fuera de joda, estoy en la parte más alta de lo que se puede ver. Salvo por las montañitas de allá al fondo, estamos en un pico no tan elevado porque debe ser 300 metros nada más. Y lo pude hacer todo con la bicicleta. Ahora para bajar va a ser emocionante. Pero estamos bastante. En ninguna parte hay reparo. Por eso es que sopla acá fuerte, fuerte, fuerte. Esa es toda la bahía de donde están los veleros y donde están las casas donde estuvimos parando el primer día que llegué. Acá creo que debe ser por ahí abajo, más o menos. Pero todo lo que es el centro, que les comentaba la vez pasada, que lo habían hecho para la represa, es toda esta parte y todos los techitos rojos esos, bueno, ahí es en donde eran las viviendas para los que armaron y construyeron la inmensa muralla de piedra que se puede ver ahí. Y bueno, en donde estamos viviendo, es allá, en donde está todo el matorral de árboles ese, bueno, ahí está mi piecita, ahí me está esperando Buda para que vaya a tomar mate con él. Y estoy en ángulo parado porque me tiro al viento a la mierda. Es muy tío. Imagínense armar la carpa acá. Primero que no se puede. Pero bueno, ya sé que habíamos terminado el video. Pero bueno, llegué al stand de los chicos y me dijeron: ¿dónde te vas para la cruz? Acá estamos. Acá estamos. La verdad, tengo una vista privilegiada.
Acá me encuentro haciendo un poco de perfilería. Ya coloqué esas dos. Esas dos. Y ahora vengo con los nervios de ahí abajo. Ahí por suerte está todo a nivel. Ahí como puede verse la burbuja. Está a nivel. Este también. Perfecto, perfecto. Esta también. También. Si se puede ver ahí. Y este igual. Está un poquito inclinado, pero respetable. Y bueno, esta es la última parte de la pieza, de lo que sería el límite de la altura de las placas. Hay que revestir acá y bueno, después nos queda hacer altura, pero ya todo el resto quedó emplacadito. Y afuera hay un viento que no se nombra acá, porque es como Voldemort, es el innombrable, pero hay un viento de 60 km por hora, ráfagas de 60 km por hora. Y acá estamos, un nuevo día en el Chocón, trabajando un poco acá en la obra, terminando y ultimando los detalles. Ahí hace un rato con Pablo pusimos toda la perfilería, encajonamos las dos puertas. Ahora falta el otro tramo, que ya lo terminé de armar. ¿Quién iba a decir que iba a aprender otro oficio más? Es increíble. Así que bueno, acá estamos. Ya nos queda poco. Quedan los últimos detallecitos. Ahí va esta parte. Allá. Y el cajón ya lo hicimos la semana pasada. Y acá hay que hacer un mueblecito, que ya pusimos, presentamos la primera placa. Y hay que hacer un mueblecito que va a ser escobero, que va a ir acá, hacia el aire libre. Y acá están las térmicas que las colocamos el otro día, ya están puestas. Y bueno, las últimas placas, los últimos recortes. Acá ya está todo el mueble, la cocina. Allá está el tractor amarillo. Y esto fue lo que hice hace como dos semanas atrás. Tres. Fue lo primero que implementé. Corte y plegado de perfil. Bueno. Estamos trabajando. Ahora sí. Se termina acá el video. Vaya. Vaya a hacer sus necesidades. Y ahora sí, ¿no? Nos vemos. Chau.